Atala Sarmiento, quien hoy figura en la nómina de Televisa, estuvo con Aurora Valle en De Historia en Historia y dio polémicas declaraciones de cuando llegó a San Ángel. Asimismo, explicó que los integrantes del programa hoy no la trataron mal, pues ni siquiera se dignaron a recibirla. Una de sus principales víctimas fue la chica más sensual del clima, así es, Janet García. Atala no mencionó su nombre, pero aseguró que cuando ella trabajó en Estados Unidos como presentadora del tiempo siempre tenía que estar bien vestida. Las que son conductoras de Estado del Tiempo son mujeres súper serias que van vestidas de traje sastre. Por su parte, Claudia de Icaza aseguró que le parece una exageración que Janet García ande enseñando el trasero en cualquier lado. Tras destrozar de manera sutil a la chica del clima, comenzaron a dialogar acerca de Patty Chapoy y todos los planes que tenía para el programa Ventaneando. En ese momento, Atala Sarmiento reveló que fue parte de un juego y que hubo muchas personas que se sintieron lastimadas y ofendidas por estas bromas de mal gusto. Estuve 14 años en Ventaneando, casi siempre hablábamos del elenco de Televisa y ahora que trabajo aquí sí digo, ups, y es que en 14 años dices tantas cosas que Aurora Valle y Claudia de Icaza explicaron que, gracias a los despidos masivos en Televisa, Atala no se encontró con gente mala. Con información de Tribuna, AmiTV Notas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.